Muy buenas chicos, estamos aquí de nuevo en un video de su canal Curiofilia de BC 2.0. Los saluda Isaac Murillo, como siempre equivocándome en el momento de que voy a decir eso. Y el día de hoy vamos a hablar sobre esta planta, la lenteja de agua. Ok, empezando, que es una planta pues claramente flotante, de pocos requerimientos. No necesita mucha luz para su reproducción. Es una planta, de hecho, la cual nos ayuda a limpiar nuestros acuarios de cualquier tipo de toxina. Bueno, no cualquier tipo de toxina, refiriéndonos a que con ella podemos realizar la eliminación de pues nitratos, ya que la forma en la que veremos qué tantos nitratos ha consumido de nuestro acuario es por la largo de sus raíces. A nosotros ver que sus raíces sean largas quiere decir que el consumo de nitratos ha sido alto. Es una planta, como les comento, que no es necesaria de mucha luz. Vamos a hacer un panorámico para que se vean todos los acuarios donde tengo. Y de hecho, como ven, aquí se reprodujo bastante rápido debido a la luz que pues tenemos aquí en el gambario. La verdad es una planta que incluso puede hacerse plaga si tiene muy muy buena luz. Puede reproducirse bastante rápido. De hecho, yo tengo que sacar una o dos veces por semana lenteja de aquí. De hecho, ya había esto quedado menos de la mitad y pues como ven ya está casi lleno completamente, la cual tuve de hecho que echar aquí en el acuario de las betas, de las hembras. Y pues podemos utilizarla muy bien para alimento, incluso para goldfish, las cuales viene bien como alimento vegetal, lo cual es una planta que da un buen toque. Solamente que hay que mantenerla controlada, si no pues se puede tapizar completamente la superficie y luego pues puede hacer como precisamente vemos aquí en la pecera, que se empieza a llenar aquí las paredes y se afea al acuario. Bueno chicos, pues es una planta la cual, recuerden, el nombre es lenteja de agua. Su nombre científico es Lemna minor, la cual, como les comento, es una buena planta para acuarios, para realizar la eliminación de nitratos. La cual, como ven, pues si por ejemplo vemos aquí, no, las raíces son muy 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 pequeñas debido a que pues el acuario es precisamente por el hecho de que lo monté, el fin de que fuese autosustentable. Quiere decir que no tiene casi, lo cual está perfecto. Y pues este es el primer video de una nueva serie que estaremos iniciando, hablando sobre plantas, sobre una planta en específico. De igual manera, si les gustaría que hablara de otra planta, también, como todo, no olviden dejar aquí sus comentarios aquí abajo o sugerencias, dejando su like, compartiendo el video. Y pues esto es todo por el día de hoy. Espero que tengan un muy buen día, buen fin de semana y hasta luego.